Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo, un nuevo episodio, una nueva emisión de Mario Kart DS. Vamos jugando, ya nos chingamos la Copa Caparazón en doble estrella. No es por presumir, aquí estamos todos somos iguales, pero yo tengo un pinche trofeo de doble estrella. Y ahora nos vamos a rifar la Copa Platanín Bananón. Igual son retro, la verdad ya no me acuerdo de muchos. Esta, por ejemplo, no recuerdo, pero es del primer Mario Kart. Qué buena onda, qué bonito. Qué bonito era ese juego también, pero se me hacía muy complicado ahí, sí, porque no había turbo así de ese de rapón. Pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para ganar esta onda. A ver si me exploto. Viento, salí perfecto. Mario, ¡ey! Déjame algo, cabrón. ¿No? Vámonos, vámonos. Oh, traía un poder bien loco, traía un chingo de power. Quítate, honguito, honguito. Tú no tienes que estar aquí. Todavía tenemos que ver quiénes son nuestros enemigos mortales de esta... ¡hijos de...! Les encanta robarme, maldita sea. ¿Será porque soy mujer? ¿Eh? ¿Me sienten que soy indefensa? Pues no, pero... estoy empoderada. Y no se tienen que meter conmigo porque les va a salir el tiro por la culata. ¿Eh? ¿Entendido? ¿Entendido? Les quede como lección. Allá voy. Bowser venías muy tranquilo, ¿no? Es como en un pinche picnic, no agarré nada. No me pegues, por favor. Vámonos. Ya superamos a nuestros rivales. ¿Ese es mío o no? Yo fue el que me robaron, malditos. Me asaltaron como ¡Ey! Lo vi en el mapita, porque si no me como totalmente esa tortuguita. Pongo otro por si las moscas. Oye, vamos muy bien, Me estoy sorprendiendo. Fíjate que esta no... sí la recuerdo haberla jugada, pero no recordaba bien cómo estaba la onda. Solo sé que no debo... ¡Ay, güey! Hacer estas pendejadas precisamente. ¡Precisa mismo! No tenía que meterme ese lobito. ¡Ay, es como les encanta ensuciarme! ¡Eso! ¿Cómo vieron ese counter? Por poquito... aunque me pegara iba a entrar así dando vueltas, pero en primer lugar, mis amigos. Mira, nuestros rivales van a ser Bowser y Mario. Mario tenía rato que no figuraba, ¡Aguas! Que cuando Mario se conecta... es su juego, al fin y al cabo, ¿no? Cuando Mario se conecta, aguado con el licuado, Otra de nieve, maldita... ¡ah, esta es del 64! Sí me la rifo, ¿cómo no? Me la rifo. Ya verán cómo los dejo atrás. Eso. ¿Por qué arrancas tan rápido tú, pinche Bowser, Quiero saber tus trucos, tus jugarretas. Ya las averiguaré. ¡Ah, pinche honguito loco! Esto lo pagarás, mi amigo. Esto lo pagarás. No sé, sí creo que soy muy dramático en ese aspecto, pero me molesta que se metan entre allí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, les dejo una bomba! ¿Cómo chingados, no? Hoy no le di a nadie, pero estuve a punto nada más desafinar la puntería. Y para la siguiente les doy. A ver, honguito, qué tranza. Che caballazo que le metí. No, quítate, te dije. Rayos. Tal vez me iba a ganar ese güey. A ver. No, güey, la trae conmigo este carnal, Yo pensé que se había. Yo pensé que se había equivocado o algo así hace ratito, así como, ay, disculpa. Pero no, ya lo vi que anda de cizañoso. Y no me había dado cuenta, pues la segunda vuelta y voy en quinto lugar. Y no he agarrado nada hasta ahorita. Ah, no seas mamón. ¡Rayos! ¿Quién pensaría que esto se iba a poner tan loca, Rayos, segunda vuelta. Estamos por llegar a la recta final. Y aún no... ¡Uy! ¡Ah, no puede ser! No. Es que no puedo pasar el quinto lugar. Vamos a agarrar turbos todo el tiempo. No se ponga. Mira, el honguito de repente le mete pata. Eso no se vale. ¿Lo viste? Ah, es que también llega con turbos. Pero bueno, un turbo, mira. Es que me abro un chingo, Rayos. Cuarto lugar,
Y este carrito me estaba gustando hasta este momento, que ya no siento que camina el cabrón. Siento que va muy lento el güey. Me abro un chingo. ¡Rayos! ¡No puedo quedar en cuarto lugar! Tengo que hacer algo. Quítate, honguito, quítate. ¿Quién es el que va enfrente de mí? ¡Oh, diablos! Uy, por fin le di a ese cabrón. Están aquí enfrente, están aquí enfrente. No. Eso. Los tengo aquí en la mira. Denme, por favor, 17. ¡Ay, güey! De esas. No, esas, mamón. Es que yo me abro un chingo. Vamos a dejar esto por si las moscas. ¿Otra? ¡No seas mamón! ¡Esta es mi oportunidad! ¡No, Mario! ¡Que te paga! Final de photo finish, final de nariz con nariz. ¿Quién? No sé quién mandó esa madre, esa tortuguita azul, pero le mando, ya les dije, una bendición desde aquí. Besito. Besito de princesa, nada más. No más, está poniendo loquísimo. Esta es del Game Boy Advance. Esta sí me acuerdo, está buena. Me la pasaba jugando esta madre. ¡Rayos! Me estoy tensando. Tengo que lograr, no puedo decepcionarlos, muchachos. Yo sé, confían en mí. ¡Eso! Mira, agarré ese. ¡Mario! No me quieres, ya viste el honguito, cómo quedó. No quieres ganar, cabrón. Desmadrar este güey, ¡Give it! Dijo ese güey. ¡Ah! ¡Mario! ¡Hijo de tu... Güey, ¿recuerdas? Soy la princesa, amigo. ¿Recuerdas que pasas normalmente 8 pinches niveles para rescatarme, cabrón? ¿Ya se te olvidó todo lo que pasamos juntos? ¿O te la estás cobrando por frenzonearte toda la vida? ¡No! ¡Qué pinche menso! Eso fue mi respuesta, ¿va? Fue como, sí, maldita. Me frenzoneas todo el tiempo. Rayos, ahora sí voy muy atrás. Ese Mario sí se volvió un poquito loco, Siento que sí se pasó de lanza. Siento que abusó de mi confianza. Y me empujó el cabrón. Vamos a ver. ¡No! ¡Pero agarra algo, hija! ¡Agarra algo! Si no, aquí no pasamos nada, Rayos. Aquí es donde me tiró ese carnal. También la vuelta la di muy asqueroso, tengo que admitirlo. Pero Mario vio eso, o sea, desde el principio vio, mira, dio la vuelta bien asqueroso. Ay, güey, pensé que era de los rancios. ¡Ándale! ¡Por fin tengo una! Ojalá sea Mario, hijo de tu madre, era eso. ¡Ay, no van tan lejos! ¡Ay, cabrón, espérate! ¡Pinche mono! ¡Suéltame! De tus asquerosas manos. No van tan lejos, explotó muy rápido, ¿no? ¿Si era ese o...? A lo mejor me estoy confundiendo. Chinga, no agarré esa cosa. Rayos, voy en quinto lugar. Uf. Y recontra, venga, honguito. Ay, no. Ay, cabrón, no, mejor le meto aquí. Uy, por favor, y me mato de nuevo. Tercer lugar, venga. Venga, sí se puede. ¿Dónde están esos cabrones? Creo que ya está pasando la meta y yo animándome a nada. Vamos a aventar la chingue, esa madre, a ver que le dé a alguien. ¡Ah, mira, ahí va el pinche Mario! ¡Písale! ¡Písale! ¡Vientos! ¡Písale! ¡Sí! ¡No manches! Estuvo muy loco, ¡Muy loquísimo! Yo pensé que no lo conseguíamos, muchachos. De hecho, yo no sé qué horas pareció Mario, pero Mario iba atrás de mí después de un rato. Yo que le metí un chingado. ¡Ándale! Estaba bien chido. Son como 10 vueltas, algo así. Parque bebé del GameCube. Estoy nervioso. Porque aquí, aunque llevo perfecto, todavía me pueden alcanzar si la calabacé un poquito aquí. ¡Vámonos! La cancita era lo mejor. ¡No seas imbécil! ¡Dale madre! Son 5 vueltas, maldita sea, y ya desperdicié algo. No agarro nada, chingón. Bueno, en tercer lugar.
Estoy perdiendo todo, vale madre. Mario, otra vez tengo que recordarte quién soy. Mira, por poco me mato yo solo. Tercera vuelta, mis amigos. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no, 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 no! ¡Chingo! ¡Písale, písale, princesa! No agarres nada, no te preocupes, chingo. Ya sabes que esas cosas, Power Up, solo nos dan ventaja. Si no quieres agarrarlas, ¿qué voy a hacer? ¿No he agarrado nada? ¡Vamos, princesa! ¡Güey, agarra algo, por favor, princesix! Me está diciendo, no necesito nada. Voy en primer lugar. Oh, no, pues sí. ¡Defiéndanme! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, para acá! ¡No seas! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pedo con mi forma de manejar? De repente se le alborota el demonio y el carro se maneja solo. Pero bueno, hicimos lo que venimos a hacer. Qué buenas pistas, ¿eh? Estamos ganando de forma perfecta. 40 puntos de 40. Ni siquiera tienen oportunidad, ¿eh? Yo sé que lloré en las últimas dos pistas, pero bueno, o sea... ¿Quién es el que está levantando el trofeo? ¿A quién le están haciendo esas piruetas para adornar su camino? A moi, la princesa Peach. Eso es todo, maldita sea. ¿La voy a sacar con doble estrella, acaso? ¿Clase A? Ay, me ofendí bien, cabrón. ¿Clase A? Pero si la otra saqué con doble estrella. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Ya descubrimos una nueva copa. Y hasta aquí dejamos este video. Nos vemos en el siguiente. Comenten lo que más les gustó del video. Suscríbanse. Regálenme un tremendo like. Así, bien chido. Y compártanlo con más personas para que vean estas ridículas. Entretenidas ridículas. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Chad. Bye.